Bienvenidos, cuarta fecha del torneo austral de rugby, torneo que organizan en conjuntos la Unión de Rugby Valle del Chubut y la Unión de Rugby Austral. Hoy, con uno de los destacados de la fecha, Patrusú, aquí en el Víctor Tano Brullo, recibiendo al Lobo Marino, a Puerto Madryn, que viene de bajar nada más y nada menos que al quien hasta la semana pasada era el puntero del rugby, ganando en los fundadores 20-8. Mañana otro gran partido a partir de las 16 horas. Van a estar jugando justamente las Zebras recibiendo al líder con 14 unidades Deportivo Portugués, equipo lusitano que quiera firmarse en el torneo cuando ya estamos llegando casi a la mitad de este certamen. Hoy el árbitro del partido, el señor Horacio Ulic, pelota para Agustín William Lanús, que va a ser la apertura del partido. Y ya se pone en juego esta cuarta fecha, Patrusú frente a Deportivo Madryn, y el kick que ya sale afuera y va a ser reposición para el equipo local. Bien, bueno, decíamos, acompaña la terna arbitral Daniel Barchetta y el señor Dante Roberts, de la capital provincial. Bien, bueno, algún desperfecto técnico, ya lo estamos solucionando. Bueno, el juego ya está en terreno indio. 3 minutos de este primer tiempo. Va a ser line para el...
Bueno, line para Patrusú, esa pelota que queda larga, pica, la quiere tomar Mauro Pagani, no puede. Queda en posesión para el equipo local. Pagani que abre para Rodrigo Lucero. Prueba un kick ahí cortito. Pero gana bien el jugador de Madrid, que gana unos cuantos metros. Juan Pablo. Una pelota quedó dividida. La toma Mauro Pagani. Bueno, es pelota de Patrusú, sale jugando Clement por la línea de touch derecha. No prospera, queda esa pelota dividida, pero va a ser pelota nuevamente para el equipo local. Patrusú, que hoy forma con Agustín Salmieri, Lucas Devoto, Daniel Massa. En la segunda línea con Nahuel Barrio Nuevo, Ignacio Lugones, Lucas Achígar, Feliciano Ávila y Nicolás Jiménez, las terceras líneas. Rodrigo Lucero y Mauro Pagani, las parejas de centro. Cañuqueo es uno de los wins. Israel Aguinaga, Emanuel Climen, los backs. Alexis Valenzuela, el win por afuera. Agustín William Lanús, el fullback del equipo de Patrusú. Bueno, like que gana la gente de Madrid. Bueno, cobra ahora su última instancia del juez de touch. Es pelota a favor del equipo local de Patrusú, que ya sale jugando con Jiménez. Bueno, le ponen el cuerpo abajo. Esa pelota queda a favor del equipo indio, que va a ir en busca de los primeros puntos del partido. Bueno, tiene espacio por la izquierda. Mauro Pagani que la da para Climent. Climent para atrás, hace un lujo para Agustín Willanus, que se fue de dos tackles y se va a ir al try. Es try de Patrusú. Agustín William Lanús, bimbo. Encontró justo el hueco para irse derecho al ingol del Lobo. Y es 5 puntos para Pato, 0 para Madryn. Perfecto. La pelota a la cabeza. Una buena jugada del equipo de Patrusú. Irbanada bien, receptor izquierdo. Emanuel Climen que hace una jugada de lujo, de esas de las que no se ven habitualmente. Y Agustín William Lanús, bimbo, que marcó los primeros 5 puntos para su equipo y del partido en 7 minutos de este primer tiempo. Y la posibilidad ahora de sumar 2 puntos más. No hay viento, con que tengas buena dirección. Posibilidad de 2 puntos más, ahí va. Y esa pelota que se va desviada, bueno, no tuvo en este caso puntería. Esto queda 5 para Patrusú, 0 para Puerto Madryn Rugby. Bueno, va a ser la salida Braulio Bartolo del equipo de Lobo Marino. Equipo de Madryn que hoy forma con Facundo Soria, Martín Irurzum y Ezequiel Pucheta en las primeras líneas. Bruno León y Lucas Paradi las segundas. Julián Clavero, Facundo Quiroga y Juan Pistil las terceras. Manuel Iglesias del medio scrum, Braulio Bartolo en la apertura. Un win Mauricio Díaz, los backs Guillermo Feinberg, Federico Salari. Win por afuera, por el abierto, Matías López Morgan, el fullback, el 15, Juan Pablo Díaz. Bueno, atacaba justo el equipo del Lobo. Daniel Barcheta que habla con Horacio Ulick.
árbitro de este partido. Vamos a ver qué es lo que cobra. Hay un jugador de Patrusut tirado en el piso. Y aprovechamos este tiempo muerto para decir que, bueno, agradecer a toda la gente que sigue el rugby y la ovalada de aquí del Valle, que nos hace llegar su saludo y que nos motiva a seguir adelante con esta nueva apuesta de poder hacer las locuciones de rugby, actividad que ya lo hemos dicho, viene en franco crecimiento. Bueno, Braulio Bartolo, pelota afuera, no ganó muchos metros. Va a ser pelota para el equipo que dirige Agustín Michelena y el señor Beto Besón. Bueno, escuchamos a la gente en las tribunas que gritan acá abajo, la barra siempre de Patrusú que trae los bombos, hoy está tranquila. Bien, va a ser efectivo este line, corto. Sale jugando por la línea de touch el jugador de Puerto Madryn. Es pelota para adelante. Y va a ser scrum para el equipo de Patrusú. Bueno, pelota que juega Lucero para Agustín William Lanús. Pelota que va al fondo. Esa pelota va a quedar adentro. Va a salir jugando el hombre de Puerto Madryn. Hace un amague. Deja a dos hombres de camino. Lo lleva al arrastre el jugador de Patrusú. Se mete en terreno. Se juega ya en terreno de Patrusú. Y se va el jugador de Madryn. Bueno, sale más ese kick, pero le queda afortunado para el 14, que va a ser try. Y es try, señores, de Puerto Madryn, que empata el partido para nosotros. Matías López Morgan, para poner el partido 5-5. Buena jugada del equipo Lobo, bien armada para salir jugando por afuera. Bien Juan Pablo Díaz, el fullback también. Bueno, posibilidad de Braulio Bartolo para sumar 2 puntos y pasar adelante en el marcador. En 13 minutos, concentración del jugador de Madryn. Le pegó. Y es adentro, efectiva esa patada para que Madryn ahora dé vuelta la historia y empiece a ganar 7-5 aquí en el Víctor Tano Brullo. Bien, ya se pone en juego el partido. Está ganando el Lobo 7-5 aquí en cancha de Patrusú. Ya es pelota para el equipo del Lobo. Una pelota corta que
queda en las manos de Rodrigo Lucero, que va a probar con un drop fuerte, enorme, y que pasa cerca de las haches. Una potencia terrible de Lucero, que tuvo la posibilidad de poner tres puntitos y poner 8-7 el marcador. Bueno, pasó muy cerquita. Bueno, pelota jugada al touch por William Lanús. Y a jugar allá en zona roja. Y la posibilidad de buscar más puntos en 15 minutos recién de este primer tiempo. La han efectuado, bueno, queda lejos, es pelota para Madryn. Juega con Braulio Bartolo, pelota al fondo, fuerte, va en busca de esa pelota Alexis Valenzuela, toma bien, ahora Agustín William Lanús, bomba para arriba, para ganar unos cuantos metros, a buscar esa pelota. Braulio Bartolo nuevamente con la pelota y otra bomba que va bien al fondo. Ya tiene Mauro Pagani, se muestra Climen. Mauro Pagani que tira algo más plano. Otro pelotazo más bueno. Se hace un poco aburrido el partido. Otra pelota ahora, pero de Rodrigo Lucero. Bueno, pareciera que a ver quién la puede tirar más lejos, ¿no? Y ahora sí, pelota afuera, Baltach, para ir a jugar con las manos. Por momentos parecía que estaban jugando bases. Como siempre, bueno, acompañado en este caso con el señor Lisandro Castro en las imágenes, llevando las mejores imágenes de este partido hoy por la cuarta fecha del torneo austral entre Patrusú y Madryn. Bueno, otro line que no es bueno, es pelota para Puerto Madryn. Juega por izquierda el equipo de Madryn. Busca ganar terreno y salir de su campo, de su territorio. Ahora sale jugando para adentro, la deja colgada para adentro. No es buena, la toma Chancha Jiménez. Corta el partido Horacio Ulic. Y es pelota, posesión para el Lobo Marino. Bueno, ahí lo vemos a Aldo Visconti que ya está marcando el error en el line, para mejorar. Buena pelota, Braulio Bartolo al fondo, para ir a jugar ya a las 22 del equipo de Pato. Y ejercer presión para llegar a una nueva conquista. Ya se hizo online, es pelota de Madryn. Se para en defensa Patrusú, sale jugando un poquito alta esa pelota. Igual la captura viene el jugador de Madryn. Ahora baja por la izquierda, va con el Tutu Soria. Se baja para el tercera por izquierda. Gana unos cuantos metros. Queda ahí cerquita. Empieza el aliento de la gente de Madryn. Lo mandan para atrás al jugador de Madryn. Sigue siendo pelota para el equipo del Lobo Marino.
va a abrir por el ancho de la cancha, va a abrir Bartolo, que tira un arrastrón para ver si puede llegar al try, pero Climent, que llega primero y que anula, vuelve para atrás. Horacio Ulix estaba jugando con ventaja. Bueno, pelota online. A buscar los 5 puntos, señores, el equipo de Madryn. Y seguramente la van a jugar por afuera. Ambos equipos son fuertes en lo que es los forward. Va a tratar de penetrar primero por allí y luego seguramente abrir por afuera para llegar con los backs a un nuevo try. Ya se hace el line, posesión de Puerto Madryn. Lo frena ahí la gente de Patrusu, lo banca. Y si esto no prospera. Sí, señor. Es pelota para Patrusu. Defendió bien esta pelota y ya es posesión para el equipo que dirigen Aldo Visconti y Juan Contreras. Bueno, juega esa pelota rápido. Lucero va a sacar por la derecha y gana bien la pelota y es try de Madryn, señores. Bueno, un desconcierto. Habían hecho todo lo que habían hecho bien Patrusú recién, lo termina ahora haciendo mal y dándole la posibilidad al equipo de Puerto Madryn para que marque un nuevo try, esta vez por el ciego, en una salida de un scrum. Bueno. Madryn que llega a los 12 puntos en 22 minutos de este primer tiempo. Mientras vemos a la gente de Patrusú, que bueno, está un poco, está inquieta la gente de Patrusú abajo. Vamos a pedirle por favor serenidad a los chiquitos. Si no le vamos a... Bueno, pelota de Braulio Bartolo para sumar 2 puntos más. Bueno, la concentración de Braulio Bartolo para sumar 2 puntitos más. Le pegó y es adentro, 2 puntos más para el equipo de Puerto Madryn Rugby, que ahora pasa a ganar el partido 14-5, perdón. Ya se juega pelota de Braulio Bartolo, había quedado picando esa pelota, no había sido buena recepción, ahora sí. Pelota al fondo para que el jugador de Madryn le pegue fuerte. Esa pelota que no sale, pique, se va adentro, la va a tomar Nicolás Jiménez. Tarda un poquito, amaga, se deja 13 en hombre de camino, no prospera. Llega la gente de Madryn ahora. Lucero para Agustín Mulanuz, que va a pegar una pelota alta. Y al fondo, recepción de Braulio Bartolo, llega bien a la marca Mauro Pagani. Lo toma un poco por arriba. Bueno, vuelve para atrás Horacio Ulix, había visto un offside antes, así que vuelve para atrás, es pelota para el equipo indio. Y vamos a ver qué va a hacer el señor Agustín William Lanús. Pelota al touch, sí.
Bueno, gana metros y ahora sí, a buscar el descuento el equipo aurinegro. Que está perdiendo este partido en 25 minutos de este primer tiempo. Bueno, va a ser ese line el jugador Ávila. Es pelota para el equipo de Pato que la gana bien. Ahora sí, segura esa pelota. Abre para Pagani, Pagani que la mete para que entre en punta el jugador de Pato. Nuevamente ahora para Pagani, Pagani que la deja para otro jugador del equipo aurinegro que ya está. Bueno, Pagani que hace el típico quiebre, cintura y amague. Y es pelota para Puerto Madryn. Pelota por no soltarla a tiempo. Infracción. Y va a ser pelota para Braulio Bartolo que va a ir a jugar al touch. Y seguramente a ganar unos cuantos metros para meterse nuevamente el juego en cancha de territorio de Patrusú. Bueno, no fue tanto, algunos metros nada más. Bueno, se hace el line. La pelota queda para la gente de Madryn. Bueno, se interponía un jugador ahora. Ávila era de Patrusú. Pelota en posición para Lobo Marino. Sale jugando el medio scrum con una bomba bien alta arriba. Trata de tomar el jugador de Patrusú. Antes, creo que llegaba, por lo menos así lo vemos nosotros, el jugador Lobo Marino. Quedó algo sentido el jugador indio. Agustín Guelanú, que quiere hacer un sombrerito. Tapa bien el jugador de Madryn. Posibilidad ahora del equipo que dirige Beto Besón para llegar a una nueva conquista. Y se va a ir a segunda línea. Queda cerquita de la posibilidad de marcar nuevamente. Bueno, distracciones del equipo de Patrusú, que no puede hacer pie en estos minutos y que le da la posibilidad al equipo Lobo Marino de buscar más puntos. Braulio Bartolo hace un salteo, va a jugar para el fondo, para el win de Lobo Marino, que se va a ir, se va a ir, se va a ir, y es try para Lobo Marino, que pasa a ganar ahora 19-5 en 28 minutos. Nuevamente el win, escapándose por afuera, pisó para adentro y pudo apoyar en ingol de Patrusú. Bien, bueno. Bueno, Braulio Bartolo, que va a buscar dos puntos más. Un día lindo, sin viento. Ahí va, le pegó esa pelota que se va a meter para adentro. Y apenas se va afuera. Esto sigue. 19 para el Lobo Marino, 5 para el local Patrusú.
Bueno, se cumplen 30 minutos desde el primer tiempo. Está cayendo el elenco local 19-5 ante el Lobo Marino. Pelota de Agustín William Lanús, que ya la puso en juego arriba para recepción. Otra vez esa pelota que pica, queda ahí, la agarra Emanuel Climen. Pero es pelota para el equipo de Lobo Marino. Ya lo está marcando el juez Horacio Ulic. Bueno, ya hice efectivo el scrum Madryn. Pelota para Bartolo. Pelota afuera. Buena dirección, va a salir, va a ganar unos cuantos metros y se va a venir. Bueno, cobra entre una infracción Horacio Ulic. El 6 cometió una infracción. Va a ser pelota nuevamente para Madryn. Braulio Bartolo va a poner esa pelota afuera. Pasa cerquito nuestro. Y ahora sí, a jugar a la mitad de la cancha, al centro del campo de juego. Bueno, pelota defectuosa de Madryn en line. Ya gana esa pelota Patoruzú. Empuja. Ávila que la esconde, la guarda. Sigue penetrando y se va Ávila. Enfrenta al jugador de Madryn. No prospera el ataque, gana unos cuantos metros. Es pelota para Rodrigo Lucero. Lucero para el número 6 del Indio. Queda pelota nuevamente en posición para Patrusú, Mauro Pagani. Era Ávila, si no me equivoco, el que entró. Le quedó la pelota a Mauro Pagani, que quedó, amagó, se va a ir al try, se va a ir Mauro Pagani, se va y es try de Patrusú en 32 minutos. Gran jugada individual de Mauro Pagani, que amagó y llegó a apoyar el ingol del Lobo Marino para poner las cosas ahora 19 para Puerto Madryn. 10 para Patrusú y la posibilidad de sumar 2 puntos más con el pie. Bueno, posibilidad de sumar 2 puntos más, Agustín William Lanús. Hasta aquí el partido 10-19, mejor dicho. Y esa pelota que tiene buena dirección. Y son 2 puntos más para Patoruzú, que ahora descuenta y pasa el partido a quedar 12 para Pato, 19 para el Lobo Marino. ...34 minutos de este primer tiempo... ...pelota que pone en juego Braulio Bartolo al fondo... ...pelota recepción para Agustín William Lanús... ...que pega un fuerte derechazo para tratar de sacarla afuera... ...queda adentro... ...es pelota para Madryn... ...amaga que va a jugar para adentro, para afuera... ...al final se queda estático... ...el jugador de Madryn que bueno está en el piso... ...gana esa pelota, sale jugando por el ciego... ...ahora la mete para adentro... ...prospera el ataque del equipo del Lobo Marino... Ahora la frena la marca de Patrusú.
Ya está marcando pelota para Madryn. Allá Daniel Barchet, el juez de touch. Bueno, no prospera. No gana terreno. Se está por ahora estático el juego. Sale jugando con Bartolo. Bartolo que ahora le va a meter unos metros. Marca Pato. Busca tomar la posición de pelota. Queda incómodo ese jugador de Madryn. Pero sigue siendo pelota ahora para la primera línea del Lobo Marino. Gana de a poquito metros. Y ya es infracción a favor del Lobo Marino. A ver. Horacio Ulrich que va a consultar con Daniel Barchetta. Bueno, da vuelta las cosas, va a ser pelota. Tacle alto, bueno, pensamos que iba a dar vuelta el por la seña que hacía, pero no, era una advertencia, evidentemente. Bueno, pelota al touch, muy cerquita del lingol de Patruzú y la posibilidad de Puerto Madryn de sumar 5 puntos más. Bueno, ya se puso en juego esa pelota. El Lobo Marino que va a ir a buscar 5 puntos más. Está ganando 19 a 12. Bueno, para ese partido y finalmente es pelota para el equipo de Patruzú que defendió bien otra vez. Bueno, la voz de Beto Besón que le pide paciencia a sus jugadores. Se perdió una oportunidad buena para marcar. Y bueno, vamos a ver ahora a Patruzú que no cometa el error que pasó hoy con la conquista del Lobo Marino. Salir jugando con esa pelota limpia, seguramente al fondo y pelota afuera. Otra vez, bueno, un error en el tire de la pelota en el scrum. Es pelota para Madryn, se le escapa esa pelota. Rodrigo Lucero que la quería meter con el pie para adentro. Sigue siendo pelota para Madryn. Posibilidad en 37 minutos de este primer tiempo para marcar 5 puntos más. Empieza. Y sí, señor. Y sí, señor. No larga esa pelota. Y es pelota nuevamente para el equipo de Patruzú, que cuando se lo propone parece que las cosas le salieran mejor y se y muestra desconcierto en momentos que parece que tiene seguridad. Bueno, pelota afuera a jugar al touch y salir un poco de la zona roja para que no le marquen puntos. Bueno, line para Pato que ya lo juega. Ahora sí, buena posesión. Avanza, empuja el equipo indio. Un equipo que perdió la semana pasada ante Portugués. Venía como escolta del torneo. Tuvo un tropiezo en Barrio Industrial. Y hoy la posibilidad de reivindicarse ante su gente. Pelota rápida que está jugando ya el jugador Agustín William Lanús. Ganó unos cuantos metros, pero está muy solo. Y es pelota para Madryn. Y por hablar, 10 metros más gana el equipo de Madryn. Bueno. Es clara la seña, ¿no? De Horacio Ulrich. Va a pedir palos Braulio Bartolo. Se termina este primer tiempo.
Y qué mejor que sumar e irse arriba del marcador cuando ya queda 2 minutos y fracciones de este primer tiempo. Se prepara el jugador de Madrid. Va Braulio Bartolo, le pegó y esa pelota es adentro para sumar 2 puntos más y poner el partido 12 para Patrusu, 21 para Puerto Madryn Rugby Club. Vamos, vamos, que este es para inteligente. Cuando marca, bueno, Horacio Ulick, el final del partido. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con el segundo tiempo de este partido. Patrusu recibiendo a Puerto Madryn por la cuarta fecha del torneo austral de rugby. Segundo tiempo, está ganando 22-12 la visita a Puerto Madryn ante Patrusu. Pelota que ya se puso en juego. ¿Y qué va a ser para el Lobo Marino? El saludo a los colegas, en especial al señor Martín Tacón de Diario Jornada, que hoy está cubriendo rugby. Como hacen siempre, bueno, pelota que ya para Gloria Bartolo. Amaga, la deja para Juan Pablo Díaz, si no me equivoco, que se va a ir al try, se va a ir al try. ¡Es try para Madryn! Encontró el túnel justo, pelota que le cedió Braulio Bartolo para estirar las diferencias ahora. 27 para el equipo de Puerto Madryn, 12 para Patrusu. Bueno, Agustín William Lanús que ya se levanta, se incorpora. Había quedado tirado en el piso. Y pelota que ahora dispondrá Braulio Bartolo para sumar 2 puntos más para el equipo portuario. Bueno, posibilidad de sumar 2 más, el 10 de Puerto Madryn, el que tiene el escudo de River en una de sus pantorrillas. Un dato, simplemente un dato. Bueno, ahí va, le pegó Bartolo, va con buena dirección, es adentro y ahora sí Madryn que se pone a ganar el partido 29-12 ante Patrusu. Arrancó con todo el equipo de Madryn. Golpeó nomás en la entrada de este complemento. 2 minutos 35 segundos. Y pelota que va a poner en juego Agustín William Lanús, pelota bien alta, dividida. Y va a ser pelota para Patrusu. Ciudad.
Bueno, ese scrum para Pato, ya se puso en juego esa pelota. Sale jugando Lucero para Pagani. Pagani que amaga para adentro, ahora para Clemens. Sigue con esa pelota, no la suelta. Ahora sí, a ver, que largue rápido esa pelota, si no le van a cobrar infracción. Rodrigo Lucero, algo defectuoso ese pase, pero lo levanta bien. Ahora para Lucas Achigar. Va al piso, trata de disponer de esa pelota, pero ya es penal para el equipo de Madryn por no soltar. Y va a reponer el equipo portuario. Y pelota al touch que juega Braulio Bartolo para ir a jugar al centro de la cancha. Justo ahí donde lo ven al señor Daniel Barchetta marcando dónde va a ser el line. Bien, bueno, ya se juega esa pelota, la gana bien. Patruzú va con Devoto, pelota al piso. Lucero que abrí por afuera para Ávila, que amaga, se mete para adentro, lo paran. Le traban la pelota, sigue con posición, gana unos metros. Se para el equipo de Madryn que espera porque saben que... Ah, no, pelota para Madryn, mira vos, que pensamos que había quedado del otro lado. Bueno, Agustín William Lanús que recibe ese kick, va a patear vuelta, no, la guarda para adentro, deja dos en el camino, no prospera ante el Tutu Flores, de Tutu Soria, perdón. Va ahora para Lucero, Juan para afuera, para Ávila, Ávila que lo traquea, trata de dejar esa pelota en buena disposición para la gente de Pato. Achiga que se mete para Jiménez, no es buena esa recepción. Para Agustín Salmiri, el vikingo, que no podía tomar esa pelota. Estaban en offside los jugadores de Madryn, eso es lo que está cobrando Horacio Ulic. Y es pelota para Agustín William Lanús, que irá a jugar al touch para ganar unos cuantos metros. Irá a buscar rápidamente el descuento. Bueno, cuando lo vemos al experimentado Contardi, que ya dejó el buzo, se va a empezar a mover. Seguramente va a ser otra de las variantes que dispone el staff técnico del Indio. Ya es pelota para Ávila que va a hacer este line. Marca la jugada, la chancha Jiménez. Se preparan, van bien arriba. Ahora sí con seguridad, empieza a pasar unos cuantos metros. Bueno, pantalla cobra. Bueno. Ahí le explica Horacio Ulic, bueno, típico del árbitro Valletano, explicándoles cómo, dónde fue la infracción. Bueno, pelota que ahora es para Madryn, dispondrá Braulio Bartolo y esa pelota que irá a jugarla al touch. Siete minutos de juego. Va a ser pelota para el jugador de Madryn. Que al margen de que conocemos varias caras, a veces los números nos confunden un poco, entonces sepan disculpar no poder aportar los números exactos de cada jugador, excepto los que más conocemos. Bueno, pelota de Pato. Los mete para adentro Rodrigo Lucero, mientras la pelota la tiene Agustín William Lanús, perdón, Agustín Salmieri. Queda esa pelota en posesión, la largó justo, estaba al borde de la infracción por no largar. Ahora sí es pelota limpia para afuera para Pagani, Pagani que amaga, la meten para adentro para el 11 de Patruzú. Sí, gana unos cuantos metros, estamos hablando de Aguinaga. Es pelota Lucero, Lucero cae por la derecha para Agustín William Lanús, se mete con todo. Devoto, queda para Lucero. Agustín William Lanús cambia todo el sector de ataque.
para el centro ahora, gana unos cuantos metros, tiene terreno por el sector izquierdo y así lo ve Pagani, que la abre todo para el otro lado. Bueno, esa pelota es para adelante. Ya es ventaja para la gente de Madryn y va a ser reposición pelota para el equipo portuario. Hoy también jugaba el otro equipo vallestano, Draigoch, el equipo de Gaiman, que visitaba San Jorge en Caleta Olivia, unos cuantos kilómetros, viaje pesado si los hay. Bueno, y la posibilidad del equipo que dirigen Toti Cárcamo y Martín Isola, la posibilidad de sumar su primer triunfo en este torneo. Bueno, ya es pelota para Madryn, se escapa el número 13, espera Salari, frena el juego. Bueno, vi un forward ahí, un pass forward, así que bueno, es pelota para Pato Rusú. Hay un cambio en Patrusú. Bueno, mueve el banco el staff técnico del Indio. Se va el vikingo Salmieri. Ingresa el experimentado Cotardi. Renueva un poco el aire en el pack. Bueno, ya es jugada. Pelota que la pierde. Es bien juqueada por la gente de Madryn. Quizás sale jugando con el 8 por adentro. Pelota que no vemos, de acá sí queda limpia. Sigue siendo pelota para Madryn. Kick arriba, fue arriba para cargar. La va a tomar Agustín Guayanú. No es bueno esa recepción. Y va a ser pelota para Madryn, que ganó unos cuantos terrenos y ya se dispone a jugar en los primeros metros de territorio indio. Mientras observamos a un jugador de Madryn tirado. Y qué bueno. Tiene la asistencia de sus compañeros. ...10 minutos 42 segundos... pasamos el dato. Este segundo tiempo, donde por ahora Madryn está resolviendo bien su duelo ante Pato Rusú, ganándolo 29-12... y de manera justa, creemos, hasta aquí. ¡Gonzalo, esperá! ¡No te mueves! Bien, scrum. Y ahora, bueno, pensaba que iban a jugar rápido ahí, como se había movido el medio scrum de Puerto Madryn. Bueno, ahora sí. Van a empujar, pelota en juego, ahora sí, gira esa pelota, pero es buena. Bueno, a los jugadores de fútbol, Braulio Bartolo. Pelota fuera, arriba de Agustín William Lanús. No va nadie esa pelota, dejan que pique. Pero lo toma el Guasón Salari, que se va. Pero lo toman justo, lo derriban. Queda esa pelota, ganó unos cuantos metros el equipo de Puerto Madryn. Cuando justo Rodrigo Lucero pedía que pasen, que contrarraquen ahí, bueno. Bueno, y ahora algunos actos de indisciplina. Creo que no había necesidad para que se pique el partido. Horacio Ulick, que ya tomó cuenta. Llama a los capitanes. Vamos a ver si hay advertencia. Bueno, Agustín William Lanús, que le llama la atención a su compañero. No es el momento.
menos en este en esta instancia del partido donde van 13 minutos y donde el equipo local está perdiendo. Creo que eso es básicamente, pero en otras palabras, lo que Agustín William Lanús le dijo a su compañero. Y ese aquí que es afuera y a jugar ya en terreno del Lobo Marino. Paturuzú, que tratará de cambiar la historia en un contexto que se le presentó difícil y donde Madryn aprovecha los desaciertos del equipo indio y que, bueno, ha consolidado su juego. Bueno, Line otra vez mal. La gana Madryn, quiere ganar unos cuantos metros. No sueltan esa pelota Lucas Achígar. Están los dos en plena pelea. Ya es pelota en el piso, es pelota para Madryn. Brolio Bartolo quería meter de punta para adentro, hace una amague, se va el número 11 y se va a ir para la bandera, se va. Deja un tackle de camino y se va y va a ser try, es try de Madryn. Gran corrida del número 11 para poner las cosas ahora en 14 minutos de este complemento. 34 para Puerto Madryn, 12 para Paturuzú. Bueno, y justo por abajo nuestro pasa Víctor Tano Brullo, fundador de este club, gente muy querida. Y bueno, caminando justo por la cancha que lleva su nombre, ¿eh? Así que bueno, el saludo afectuoso para alguien que le ha dado tanta vida y tanto al rugby, ¿eh? Es satisfacción verlo aquí en la cancha, alentando siempre al rugby valletano. Bueno, Brolio Bartolo, que ya se posiciona para sumar dos puntos más, ya le pegó. Bueno, pelota que se va afuera, no pudo sumar. Y esto es ahora está 34 para la visita, 12 para Paturuzú. Bueno, más variantes en el equipo de Madryn, que empieza a mover el banco. Está ganando el partido, está sacando una diferencia importante. Y bueno, ahora Paturuzú es el que está con la responsabilidad, ¿no?, de buscar un mejor juego y tratar de descontar lo antes posible. Pero bueno, lógico, el tiempo pasa y la brecha se achica cada vez más. Es pelota afuera. Será pelota para Paturuzú, que seguramente pondrá en juego el jugador Feliciano Ávila. Ya está en juego esa pelota, la abre por la derecha el jugador de Paturuzú, Rodrigo Lucero. Era la entrada de un jugador de Pato, ahora en punta. Nuevamente Lucero, ahora para Pagani, para adentro, para Ávila. Ávila, que trata de sumar unos cuantos metros. Sigue ahora Lucero. Sigue el jugador de Paturuzú. Se lleva dos o tres a la rastra. Se termina la ventaja. La agarra Daniel Massa. Massita lo llevan para Triqui, pero la agarra esa pelota Cotardi, que trata de aguantar el peso del jugador de Madryn. Devoto que llega hasta ahí. Deja esa pelota, pide gente. Se va la chancha, como siempre, que tiene un gran despliegue en el campo de juego. Esa pelota que quedó ahora. Bueno, no vemos desde aquí. Y es pelota para Paturuzú. Se enojan los jugadores de Madryn.
Y bueno, seguramente va a ir a jugar al line para acercarse unos cuantos metros y buscar descontar rápido. Ya en 18 minutos de este complemento, donde el equipo de Madryn gana bien en esta cuarta fecha del torneo austral de rugby. Bueno, pelota que ya tiene Patrusú. Lo levantan un poquito ahí en la formación. Sale jugando por afuera rápido ahora para Pagani. Pagani que se come un tackle. La presión de Madryn da resultado porque ya gana esa pelota. Sale jugando en primera línea, se le escapa la pelota. Y eso es pelota para el equipo local. Bueno, un Madryn que está sumando bonus en este momento y se pone arriba en las posiciones. Bueno, ahí va Jiménez que trata de prosperar con este ataque. Corre de costado, no se le junta, no se le acerca a compañeros. Ahora sí, juega Lucero rápido. No es buena esa pelota, pero la agarra bien Daniel Massa. Massa que cuida esa pelota. Lucero que abre. Bueno, es defectuoso para Agustín Guilanús, que se va a meter para adentro, deja uno en el camino, trata de sacarse otro, se lo saca, el tercero no puede, lo taclea, larga la pelota para atrás, busca la recepción de algún compañero. Bien, offside de la gente de Madryn, es pelota para Patrusú, que van a ir a jugar seguramente nuevamente al touch, para meter presión y llegar a un nuevo try. Y así es, ya lo hizo Agustín William Lanús. A jugar el sector izquierdo, a meterse en las puertas de las 10. La posibilidad de buscar 5 puntos Patrusú y meterse ya en los últimos 20 minutos de partido. Bien, pelota para Pato. Se planta bien en defensa el equipo de Madryn. Bueno, guarda Ávila la pelota. Quiere llegar por el ciego. Empuja, empuja, empuja Pato. Empuja Pato, empuja Pato. Quiere llegar al try. Quiere llegar al try. Y es try. A ver, bueno, no. Vamos a esperar. No vimos bien desde este sector. Vamos a ver qué decide Horacio Ulick a instancia del juez de línea Dante Roberts. A ver, lo llama Daniel Massa. Bueno, parece que va a señalar una infracción. Y hay una amarilla. Sí, señor. Para Daniel Massa. Que ya sale del campo de juego. Bueno, se queda con un hombre menos. Malas noticias para el equipo indio. Bien, y es pelota para Puerto Madryn.
Dentro de tres meses se me rompe el embrague. Bueno, ahora todo cuesta arriba para el equipo de Pato, que se queda con un hombre menos. Y para colmo la pelota la tiene Puerto Madryn, que va a tratar de aprovechar esta ventaja. Bueno, no así en este momento, es pelota para Pato Luzú, no larga esa pelota. Bueno, pelota ya jugada al touch, va a ser pelota para Pato, que va a querer buscar ahora sí, tratar de llegar al descuento. Bueno, ya hace efectivo ese line. Pelota para Pato Luzú. Lucero para Pagani. Pagani para adentro para Lucero. Lo levantan al jugador de Pato Luzú. Ahora hace pie. Sigue la pelota en posición de Pato, que quiere llegar al try. Esa pelota que queda ahí. No son seguros con los pases ahora. Es pelota para Pato. Va a jugar por el lado abierto. Estaba muy parado Lucero ahora. Sigue William Lanús. Gira, gira. Gana unos cuantos metros. Va para Pagani. Va a buscar esa pelota. La chacha Jiménez. Y extrae de Pato Luzú, que lo buscó. Y lo encontró justo con la chancha Jiménez. Uno de los nombres destacados hoy para el elenco de Pato Luzú. Y ya la conversión rápida que marca Agustín William Lanús, y ahora el partido que se pone 34 para Madryn, 19 para Pato Luzú, cuando restan todavía 15 minutos de juego y algo más. Bien, bueno, y ahora Madryn, que parece que buscaba despertarse, pero es pelota para Pato Luzú. ¿Hará la heroica Pato Luzú como le pasó ante Calafate, que lo perdió y lo ganó en el último minuto? Todo puede pasar. Pelota para Lucero, Lucero que juega para el jugador de Pato Luzú, que deja 2-3 en el camino. Sigue, avanza, pelota al piso. Bueno, pelota para... Bueno, era pelota para la gente de Madryn, es pelota para la gente de Madryn, y da 10 más por inconducta. Otra vez 10 más por hablar. Y creo que en esta instancia Agustín William Lanús, que está algo molesto después de la amarilla Massa. Y Madryn que va a aprovechar a tratar de frenar la levantada de Pato Luzú, marcando más puntos, ¿no? Y así es. Pidió palos el jugador Braulio Bartolo y la posibilidad de sumar 3 puntos más para llegar a los 37 puntos, cuando ya van 27 minutos de este complemento. Empieza a caer la tarde, Martín Tacón. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Mucho frío. Mucho frío, pero solcito calentó hoy, ¿eh?
Lástima que el sol está del otro lado ahora. Estamos justo en la sombra. Sí, y bueno, vio cómo es esto. Si vamos de aquel lado los periodistas, tenemos que hacer visera porque el sol nos pega en los ojos y nos perdemos detalle de jugada, ¿no? Y está bajando el sol este. Así es. Bueno, la palabra de Martín Tacón, que lo sumamos a esta transmisión un ratito, lo molestamos. Bien, pelota adentro. Fue punto para la gente de Madryn, que suma tres más. Y ahora pasa el partido a ganarlo 37 a 19. La calle vieja que salía antes de Madryn. Ahí está el camión. ¿Y Sandra está dando clases también, no? Ella da clases. Antes daba, sí, pero cuando se vino para acá, pensé que... Bueno, va a ser scrum en territorio Lobo. Señor, confirmamos ahí la patada del kick de Braulio Bartolo, que fue adentro, sí señor. Bueno, pelota que es para Patruzú, la tiene ahora el jugador Pagani, que se va, y va a ser try, y es try de Pagani, otra jugada del enano Pagani, que volvió a dejar a la gente de Madryn parada, sin la posibilidad de detenerlo y sumar 5 puntos más, mientras vemos a Agustín William Lanús, que ahora de drop clava 2 más, 7 puntos para poner ahora 37 para Madryn, 26 para Pato. No, 37-26, bueno, mientras lo invitamos al árbitro Martín Montoya, que pasa por abajo nuestro, saludando a la gente. Bien, che, acá viendo un poco rey. Porque él es muy es puro reglamento, ¿no? Entonces no es todo reglamento. Bien. Ya es pelota que jugó en el scrum, el jugador de Madryn. Juega para adentro para Braulio Bartolo. Sigue con la pelota, corre de costado ahora. Lo frenan, lo tiran para atrás. Esa pelota va a quedar a disposición, a ver. Pareciera de Patruzú, pero no. Bueno, no nos queda clara la jugada. Y cobra Horacio Ulic. Pelota para Pato. Y 10 más por hablar. Bueno. Bueno. Después de este kick que va a ser Agustín William Lanús, ingresará el señor Daniel Massa, que había salido por amarilla. Martín Montoya, lo molestamos. ¿Cómo ve el partido? Bueno, un partido interesante, con matices, cada uno con su juego desplazado en la cancha. No, veo un partido bastante parejo. Por ahí a Patruzú le falta mejorar, a cerrar algunas jugadas que tiene, que quiere implementar dentro de la cancha, pero Madryn está jugando un poco mejor y está llevando el resultado con satisfacción. Bien, usted que conoce de reglamento y está en el arbitraje, en el referato, ¿cuáles son las cosas que hoy ve aquí en déficit, en este partido por lo menos? O los consejos por ahí. No, veo muchos penales inapropiados que no vienen al caso, mucho matar el juego. Pero bueno, es parte
de la actitud, del rigor de la defensa que uno lleva a cometer esos errores, pero veo un partido bastante, bastante claro para los dos equipos, así que bueno, vamos, esperemos que gane, que mejor sepa definir la jugada del partido. Exacto, bueno, la palabra de Martín Montoya. ¿Mañana le toca arbitrar? Sí, mañana me toca arbitrar M19, Trelew Portugués. Muy bien, bueno, la palabra de Martín Montoya. Otro de los nombres y apellidos del rugby de aquí del Valle. Bueno, pelota ahora para el jugador, para Alexis Valenzuela, que hace un sombrerito, la va a buscar, pero le gana la posición el jugador de Madryn, que ya anuló. Bueno, ahora... Así es. Ya se complicó relatar a la voz de ellos. Me hace reír usted, no sé por qué. Bueno, nos vamos a apartar un poquito. Está cómodo, ¿no? Sí, muy cómodo. Bueno. Bien, cómodo y calentito, sí, me imagino. Bueno, es que justo le pega un rayo de sol al señor Martín Montoya. Bueno, pelota arriba, ya es de Braulio Bartolo. La toma Feliciano Ávila. Pierde la pelota, pero no. Marca Horacio Ulick, bueno. Es pelota para Patruzú. ...34 minutos de este segundo tiempo. 37 para Patruzú, 26. 37 para Madryn, 26 para Patruzú. Kick afuera y ahora la posibilidad de ir a buscar nuevamente. Bueno, un desconcierto también en la gente de Madryn, que le marcaron dos veces seguida. Venía ganando bien, con una buena ventaja, sacando punto bonus. Cae la tarde en el Víctor Tano Brullo. Mañana, recordemos, Trelew Deportivo Portugués en el cierre de esta cuarta fecha. Ya es pelota de Patruzú, la guarda Feliciano Ávila. Tratan de frenar el avance indio. Bueno, ahora se desordena el juego. Es pelota para Pato, que va a salir jugando rápido. Vamos a ver qué hace. Bien, bueno, se va con todo Patruzú a buscar en los últimos minutos de juego volver, tratar de volver a descontar. Ya se sale en pelota, ya posición de Patruzú, que se va a meter. Gira bien el jugador de Pato, que queda ahí cerquita del try. Sigue siendo pelota para Patruzú, que quiere ya marcar. Sale jugando por el lado izquierdo, por el ciego. Es pelota para Pato. Está con Contardi, se mete con todo. Lo frena la gente de Madryn. Es pelota para Pagani. Pagani, que se la guarda, gira, se mete para adentro. Gana unos cuantos metros. No pasa peligro para la gente de Madryn. Sigue sumando todo por afuera. La pide, va Lucas Achígar. Lo frenan, queda esa pelota ahí. Juega por derecha para Emanuel Climen, la quiere dejar para, era para Alexis Valenzuela, no pudo, va al piso, van a buscar esa pelota, sigue buscando el apoyo, es pelota para Pato, para Pagani, Pagani que hace un salteo enorme para que vaya al fondo, la agarra Ávila, que se vaya con toda la fuerza que tiene y trata de ganar metros, queda ahí esa pelota, sigue buscando el equipo indio, ahora busca por todos lados, tratar de llegar al try, a Chigar que la toma bien. Gira al piso. Sigue siendo pelota de Patruzú. Abre ahora para Agustín William Lanús. Amaga, se va a Climen. Gana unos cuantos metros. Esa pelota que queda ahí, pero es lícita. Sale jugando ahora para el jugador Aguinaga. Aguinaga que choca, va al piso. No se pierde el peligro. No se va el peligro de región portuaria. Ahora la tiene Dani Massa.
recepcionando un pase largo. Baldo que lo quiere bajar, no puede, gana unos cuantos metros. Papagani abre para Agustín Muñoz, la guardia sigue, se le escapa esa pelota, la toma Salari. Vuelve, a ver, bueno, nos pareció que volvió para atrás, sí, sí señor, es pelota para Patruzú, estaba con ventaja. Pagani que le preguntará ahora a Horacio Ulic. Enseguida Agustín William Lanús que busca ir a jugar online. 38 minutos, 2 y lo que adicione todavía el árbitro Ulic. Bueno, una levantada enorme del equipo de Patruzú que si llega a perder este partido, seguramente van a quedar luego los rezongues por varias irregularidades en su juego. Pero nadie le puede decir a este equipo es el corazón y la garra que le meten. Y ya es pelota de Patruzú que se quiere meter, que quiere descontar, que quiere llegar al try. Estamos en instantes finales. Sigue, sigue. Y es try de Patruzú, señores. A ver. Sí, señor. Sí, es try. Sí, trae de Patruzú, que ahora se pone 37-31 a favor de Madryn. Y bueno, la posibilidad de sumar 2 puntos más con el pie de Agustín William Lanús. Bien, bien, chicos, bien, bien. Bueno, ahí nos avisan Ávila, final Feliciano Ávila, autor del try, una de las figuras de los últimos tiempos de Patruzú. Bueno, Agustín William Lanús y la posibilidad de sumar 2 puntos más. Buena ubicación para el pateador. Ah, y esa pelota que se va afuera, se lamenta el jugador para que las cosas queden ahora. 31 para el dueño de casa, 37 para la visita. Bueno, un final con todo, Parecía que Patruzú volvía a levantarlo, como pasó con Calafate. Bueno, pelota que va al fondo, ya la tiene Pagani. Bueno, ahora más que nunca, como dice en las palabras de Horacio del Bosco, que no regalar la pelota a posesión. Y bueno, y es pelota para Madryn, y esto parece que se termina. Encima 10 más. 10 metros más. Bueno. Por hablar, marca Horacio Ulic. Otro 10 pasos más. Varias de estas hubo hoy. En contra de Patruzú. Y final de este partido, señores. Victoria de Patruzú, de Puerto Madryn, 37-31. Casi decimos Patruzú, porque el envión final lo tuvo el dueño de casa, que al final no pudo torcer la historia. Y es victoria del equipo de Puerto Madryn Rugby en este inicio de la cuarta fecha del torneo austral de rugby. Y cuando se va la tarde, nos despedimos de esta transmisión y los esperamos mañana con el partido, o mejor dicho, la próxima cita con una nueva fecha del Torneo Austral de Rugby. Muchas gracias.